Mr. Beer. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very good. No. Not too much. Really is not too bad in the feeling. Really? I'm not feeling good, but today, vaccine? The vaccine. Today, I have the vaccine. Yes, I'm not feeling good, but I think you. So I'm good. So today was my first day again of work. So I have to go to my office. And so again, somebody says that you need a vacation from the vacation. Yeah. Joanna, hello. Vanessa and Naum, hello. Teacher, good night. Good night, Vanessa. Good night. Sorry, Joanna. Let me see. I'm looking for. Okay. We are online. But it was the second dose, Mr. Elvin, the second dose, or was the first one? No, the second. Okay, very good. But I feeling is the Raskin, Picasso. The reaction is I'm not feeling the other people only. I mean, they have somebody has temperature. Yeah. Sometimes mass temperature and body pain, body ache. I mean, those are the most common. Reactions. I mean, the most common symptoms that you could have. Jennifer, good evening, Jennifer. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. What about you, Jennifer? So. Today was your first day of working again, no? Because you were on vacation. Yes, you were. I work. You were on vacation. Were you on vacation? No, but my father is sick, very sick. Ah, okay. So that's why maybe it was not a good vacation. So sorry for you. Yeah, thank you. Okay. Janita, always you are lying on the wall. I'm thinking that you are going to sleep lying on the wall. Hi, teacher. Hi, Janita. You are lying on the wall. I mean, like, come on. So, I don't know if the wall is extending you or you are extending the wall. No, teacher. No. The wall is extending you. Okay. Yes, teacher. Okay, very good. Nice to see you again. Margot, welcome. I would like to see you, Margot. Very nice to see you here. Hi. Hi, Margot. Is Margot or Margot? Margot. I mean, I don't know. Okay, guys. 8:03. Okay. It's time to go for the attendance. I don't know what happened to your classmates, because today I think that we are going to have a kind of topic that is very hard to understand, but I hope you can understand in the first class, okay? Because I think that is just one class for this topic and you have to understand very well. Okay, let me see. Okay. Attendance list. Hey, he didn't do that. Didn't. Amilcar Cañenguez Aceituno. No here. Ángela Alejandra Rodríguez Ostorga. No here. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Oh, here.
Carlos Eduardo Melgar Rivas. No here. Bailey Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Very good, thank you. Let me see. I don't know. Could you share the link of the I don't know if I can find it right now. Let me see. This is done. This is okay again. It's here. It's there. Okay. Sorry. Francisca Yanira Arevalo Rodriguez. Present, teacher. Very well. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present. Oh, Jennifer. Yeah, very good. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. Very good. José Naum Palacios Enrique. No, it's not that Naum who is here. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. Very good. María Emelina Iraeta de Salinas. No here yet. Naum Hernández Asensio. Present, teacher. Thank you. Very good. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Oh, Nuria is not here. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Here. Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Very good. Saúl Adolfo Beltán. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Very good. Yancy Guadalupe Erazo. Soy la Claribel Rosales Bernal. Maritza Alcira Castellón Celaya. I'm here, teacher. Excellent. Good evening. Very good. No, very good. That's you answering me. Hugo Alexander Castro. Oh, he's not here. Okay, guys. So, good evening, everybody. Welcome again to this class, to this session. This is the session number 3. Okay. And for today, we have to study a topic that is a grammarly topic, but it's also related to the company identity. Okay. What is the identity of a company? I mean, I think that we know different companies, and in marketing, they say, what is the first brand that come to your mind when you think in hamburgers, as by example? So fast as you can, as soon as possible. What is the first brand that come to your mind when you think in hamburgers? McDonald's, Wendy's. McDonald's is the first one. No, just the first one. You know what I mean? Sorry, you know what I mean? Wendy's. Burger King. Okay, very good. Yeah, I mean, it's different. It is on the imaginary of the people. I know that maybe McDonald's could be the first one, but it depends of the likes, because somebody likes Wendy's, because I mean, Wendy's has a good, what is the name of this? Chili. The chili of Wendy's is very, very nice. I mean, as by example, McDonald's, the coffee of McDonald's, but that is the point. Okay. What is the first brand that come to your mind when you talk about coffee? Palma Chalatenango. Very good. Maybe it could be a brand of coffee, huh? Another one, come on, Maritza. Starbucks, Costa Cafe, I don't know.
The one that you like. Coex. I like Coex. Coex. Oh, okay. Coex Cafe. I mean, that's okay. Cafe. Okay. Another one. This is an easy one. What is the first brand that comes to your mind when you talk about cars? Toyota. Yeah. I think so. Not Toyota. Maybe some of you can say Nissan, but they are different. I mean, but the point, that's why they are identities company. I mean, because they are rated in a good way. I mean, or because they are considered the, or they are inside the top of the brands that you consider, or the companies that sell the most around the world. Okay, then after that, you can think in different brands. Even there was an app. I'm not making publicity, but I think so that there was an app before a long time ago that you have to go go looking for the logos or the logos of the brands. That is when you think, have to think. As by example, what about a sport shoes? What is the first brand of a sport shoes that come to your mind? Nike. Uh-huh, Jennifer. Come on, Jennifer. Say, daily. I mean, you can say. I mean. Skechers. Skechers. Skechers, maybe. Nike, Skechers, Adidas, maybe. After, come Pumas. Reebok. Some of, in my times, when I was young, maybe Filas. All-Star. All stars, yeah, all stars, yeah. In my time was Filas, okay, you know the Filas, but now I think so that the mind has changed. In the Converse, good. Converse, that is all star Converse, yeah. So those, I mean, they are companies that they have worked on his identity. I mean, they know they have a very clear the core values. I mean, they have clear the statements and something like that. Okay. Let me see something. Sorry. Okay. No. Yeah, it's here. I'm gonna share my screen. I have to go, yeah. This is unit one, company identity, and the topic is passive voice. I don't know how I can explain to you, but this is a hard topic. Okay, who wants to read the yoke? ¿Quién quiere leer la broma? A ver, a brave man or a brave woman. What page? Este, aquí está. Vamos a ver, hacerla a little bit bigger. Let me see. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Google. No, this one. Yes, oh. And the remember. Ajá. Yeah. Remember when? Yeah. No, pero eso tiene que leer una mujer and a woman. Come on. Read it. Okay. I remember when my mom was beating mm-hmm. me up once. So I pretended I was dead. She started crying. I woke back up and she beat me again. What? Do you understand? A kind of. Yeah, lady. I remember when my mom was beating me up once, so I pretended I was dead. She started crying. I woke back up and she beat me again. Do I have to translate? Dice, recuerdo cuando mi mamá me pegaba. Yo pretendía hacerme el muerto. Ella empezaba a llorar. Yo regresaba y ella me pegaba de nuevo. Lo volví a matar. Okay, that's it. I remember, wow, when you was young. I mean, I remember when my mom was beating me up once. Okay, me recuerdo una vez que mi mamá estaba pegando. So me hice el muerto. Dice, ella empezó a llorar. Luego yo desperté de verla llorando y me volví a pegar. Okay, that's the year. Okay, guys. Now we can go for Google. That is the topic. I mean, that is the point. Google, what comes to your mind? I mean, what are the things that you think about Google? Google.
Okay. How, I mean, how they have made the identity that they have. Mm-hmm. Give me a sentence. Solo en una oración, how they have created the identity they have. ¿Cómo han creado la identidad? Porque relativamente saben ustedes que es una compañía nueva. It was founded in 1998. Fue fundada en 1998. ¿Mm? ¿Algo que se les venga a la mente? The big company for search information. For look for information, pero saben que hay otras. Yeah. ¿Cuáles otras? Y te dicen, no, no me acuerdo. Yeah, I remember. Which one? Bing. Bing. Ah, Bing is, yeah, is Bing. Is one. That is the other one. Bing. That is Microsoft company. Microsoft. That is the engine. I mean, the engine of searching. El motor de búsqueda of Microsoft is Bing. Yeah. But Google is for excellence, the company that you come to your mind when you think about internet. Okay. And as I don't know if you have seen the video. How do you pronounce glue glue? Okay. No, I'm kidding. Okay. It's Google. Okay. It's Google, not glue glue. It's Google. I mean, you can Google. Yeah. But what comes to your mind? I mean, just in internet, but tell me a word. I don't know. ¿Qué, cómo, en una palabra in English, in one word in English, ¿cómo describiría Google? No. No words. No words come to your mind. Amazing. Amazing, maybe. That is an amazing company because Harry or Larry Page, I think so, that is co-founder. They have a lot of money. Amazing, uh-huh. I don't know. So amazing is one word, but I mean, the identity of a company is given, as you said, for the reputation, I mean, the name, because they do the things very well. I don't know, I mean, because they try to give to the client what he wants, okay? That's why. Aunque no es lo que usted quiere, en realidad, you have to look for, no es lo que usted quiere, sino que es más lo que ellos quieren, pero le hacen ver que es lo que usted quiere. Eso es un poco diferente, okay? Porque usted va, you search for something, usted busca por algo y le da el resultado que, o dos cosas, o es cierto, es el más buscado por las personas o es el que ha pagado más para estar en la primera plana o dentro del top 10. Ok. But they have made a company identity. Pero ellos se han hecho una identidad en la compañía. Ok. This is a reputation. Ok. And I think so that all of your companies have reputation. Okay, tienen una reputación sus compañías. Usted dice, ah, pues mi compañía es la mejor, por ejemplo, en, qué sé yo, en tratar a los clientes, en educación o en la venta de repuestos, I don't know, o en servicios de catering, I don't know, I mean, but you have to have a reputation, okay? I don't know what happened. There are not too much students. I don't know what happened. Maybe they are on vacation. They are still on vacation. Not like us that we have to work today. Okay. We are going to go for the conversation that, oh my God. We have to go to the conversation that we have. Here, let me see. I'm gonna stop to share my screen. We have to go for the conversation that we have in our book in page number 15, okay? Page number 15. Let me see, I'm gonna share my screen now. Okay. We are seeing the conversation. Okay, discuss and write about the reputation of your company in this case.
Okay, so please practice in pair. I'm gonna read the conversation now, and after we are gonna go in pairs. You have to take your book and try to do it like three or more times, okay? Let's gonna see. So, Jessica, what does your company do? At Bricks, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex noun for? Rex is noun for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Oh, absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Obviously, I think so that Rex doesn't exist. But you have to know that that is here. So, first of all, go to your breakout rooms. Vamos a hacer breakout rooms de dos y vamos a practicar la conversación, ¿ok? Por favor, vamos a ver, hay pocos ahorita, I don't know why. Vamos a hacer 5 salas. Ahí vamos, por favor, todos encienden su micrófono y participan de dos en dos. Veamos, por favor, todos entran. Está en la página 15, si no estoy mal. En mi sí, página 15. Teacher. Hi. May I have a, may I take a picture? Yes. Yes, 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 of course. Yes, of course. Do I have to, I mean, ahorita se la comparto entonces para que le tome una captura de pantalla. Sí, eso es. Vaya. Emelina, ah, permítame, no está incompleta. Ahí está. Es más, si la toma bien, por favor, compártala en el grupo para que la tengan todos por si alguien no la tiene así. Ok. Vale. Entra entonces a su grupo y vamos ahí a... Un momento, please. Ah, no la tomo. Vale, ahorita. Otra vez, perdónenme, pues. Vale, ahí está. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Give me one moment now. Okay. And your family is okay? Oh, hi, teacher. Hi. So work on the dialogue. I think so that yes, yes. Now, I mean, creo que Melina lo está compartiendo ahí un poco, pero ahí lo está compartiendo ahorita para que por si no lo tienen, ¿ok? Yeah, okay. Downloading the PDF this moment. Ah, okay. You are downloading the PDF. Downloading. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, empecemos entonces. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes. We produce clothes for kids. Okay. Okay. De nuevo. Hoy continuamos. Yes. Continue. Okay. I see. Okay. Continue. I sit and why is Rex growth for? Noun. Noun for. Exactly. Noun for. Noun for. Okay. Sería, I sit and why is Rex
¿Cómo es? Ay, se es I see. Wow, for. And what is Rex noun for? Now, okay. I see and why is Rex noun for? Okay. Rex is noun for the modern designs. Uh-huh. And the quality of the clothes we make. Exactly. Congratulations, Jessica. You are right, Rex in red as one of the most prestigious company in El Salvador. It's rated. The teacher is here. It's rated. Okay, don't worry. It's rated. Rated. Rating. No, rating, no. Rating. It's got last little bit. Ajá, it's rated. Rating. Yeah, rated. Rating. No, no es rating. Viene de rating. De hecho, rating es la palabra que se ocupa para cuando yo ocupo las cosas de televisión, el rating televisivo. Entonces, el verbo es el mismo, pero es rated. No es, es con ID al final, ID al final, rated, no rating, rated. Y vamos a contestar las preguntas. Todavía no, ¿de qué es? It does practice the dialogue. Solo hay que practicar el diálogo. Ahorita sí. Ok. Comienzo oh my ahora God. Yo. Ah, sí, dele, güey, cámbiense. So, Jessica, what does your company do? At Rex, one product club for kids. Rex rated porque es un verbo terminado en T. Luego van a aprender un poquito eso. Pero los verbos terminados en T viene de la palabra, bueno, viene parecido a la palabra rating. Es rated. Okay. En lugar de decir rating con ING al final es rated. Rated. Con ID al final. ID. Rated. ID. Exactly. Rated. Okay. Yeah. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay. We'll start again, Joanna. Ropa para niños. What? Teacher. Hi. Number two. Se me reinicia el Microsoft cuando trato de hablar en inglés. Questions not yet. Just the reading. Just you have to practice the dialogue, the pronunciation of the dialogue. No questions yet. We are going to have time to answer the questions, but no questions yet. First, okay. Just practice the dialogue, okay? Jessica and Danielle. Jessica, hi, okay, where are you? Perfect. Something like that. You're welcome. Okay. I start. Okay. You and I. Oh my God. Usted o yo comenzamos. You. Uh-huh. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Noun, que suene la N, noun. Noun. Exactly. Noun. Noun. Rex is known for the modern design and the quality or the clothes we make. Exactly. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized. Recognized. Recognized.
recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Yeah. Congratulations, Jessica. Your right, Rex is rates as one the 10 rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Yes, very good. Okay. Vuelvan a practicar. Okay. Go again. Let's change. Of course, we make. Of we make. Close, we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognizing as very recognized. It's recognized. Okay. Recognized. Rex is recognized as very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations. Jessica, you are right. Red is rated as has one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Rated. No, okay. Rating, no, it's rated con ED al final, termina. Rated. Rated. Es rated. Es lo mismo de ratings, pero ratings es eso, o sea, rated es el verbo. Ok. Rating. Can you pronounce? Más o menos, lo voy a poner acá para que lo tengan más o menos. Más o menos algo así. Rating. Ah, okay. Rated. Ah, okay. Rated. Okay, thank you. Rated. Yeah, rated. Poder, I don't know who was with you, but maybe he has problems with the microphone or with the internet. That's why he is not here. But now is Claribel Rosales with you? Estaba con Margot, pero no sé. Pero tuvo problemas quizás con el internet. Porque, Claribel, I am driving very well. Okay. And we don't want that he was with the car over. We are gonna wait for. Okay. But you can practice as a monologue. Puede practicarlo como un monólogo, Vanessa. Yes, teacher, yes. Okay. Yo le escucho, Vanessa. Eso. Okay. La barra. Voy a producir club. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the club we make. Clothes. Clothes, that's, don't worry, Daily, que estamos aprendiendo, don't worry, clothes. And it's design. Design. ¿Cómo me dijo? Clothes. Process, design. Yeah. Okay. Great. And are you happy to work for Rex? Hi. I mean, she abandoned, maybe because the message appeared that I have to go out to the breakout rooms. Okay.
Yanira. Con Joana ya estábamos como, repitiendo la, la conversación, ¿verdad? Si gusta, la practicamos. Oh, my microphone. Very good. I know. So, let me share my screen first here. No. Okay, here. One phrase that it was, where is it? Let me see. Okay, one phrase, the bold phrases, they are very different. When you say, oh, I see, and what is Rex noun for? Okay, noun for, we have to pay attention to this verb and recognize as, we have to pay attention to this verb and it's rated as, we have to pay attention to this because this is passive voice, okay? This is passive voice. Let me see something, oh my God, no. This is passive voice. Contrast the sentences involved from the dialogue in exercise two and then in exercise three. Which sentences emphasize the doers of the action? Estas oraciones enfatizan al hacedor de la acción. ¿Cuáles son? La voz pasiva es cuando, por así decirlo, es el objeto el que realiza la acción. Y voy a explicar esto en español para que lo comprenda. Veamos, voy a mostrar, dejo de compartir algo y voy a mostrarles mi lámina. Veamos, aquí está. Vale. Esto es lo bonito. Lo bonito es lo bonito. Vale. ¿Qué es la voz pasiva? Oh my God, ya sé por qué es. Porque lo tengo en 110. Veamos. ¿Qué es la voz pasiva? Passive voice. La voz pasiva es la que usamos el verbo to be más la tercera forma del verbo. Teacher, ¿cuál es la tercera forma del verbo? La tercera forma del verbo, o mejor conocido como el verbo o el pasado participio de un verbo. Ok. Por ejemplo, en el verbo que ustedes tenían en la oración, dice noun. El verbo era noun. Vamos a insertar aquí. Voy a borrar todos los dibujos. Puedo compartir. Creo que en esto puedo insertar. Vamos a insertar texto. Veamos. Cuadro de texto. Veamos, ustedes tenían Rex is noun, noun for. Esto hay que prestar atención. Voy a insertar otro cuadro de texto, que vean algo. Cuadro de texto, que esta parte necesito que la comprendan muy bien. El verbo noun tiene tres formas. Presente es now, pasado es new, y pasado participio is noun. Entonces, el pasado participio de un verbo es el que yo uso para hacer las oraciones en voz pasiva. ¿Ok? En voz pasiva. Acá tengo un ejemplo. ¿Cómo vamos a ver? El punto de esto, para prestarle un poquito de atención, es como quién es el hacedor de la acción. ¿Mm? Por ejemplo, yo podría decir, the girl click a selfie. La chica tomó o cliqueó una selfie. ¿Ah? ¿Quién es el sujeto ahí? En la primera oración que dije. Who is the subject? Sí. She o la chica, va. Perfecto.
¿Quién es el objeto o cuál es el objeto? Which is the object? Selfie. La selfie. Exacto. Muy bien. Pero si ustedes ven la oración, entonces, ¿qué dice aquí cuando ya tengo el ejemplo? Dice que la selfie fue tomada por la chica. No dice la chica tomó la selfie, sino que dice la selfie fue tomada por la chica. ¿Por qué es una voz pasiva? Hay muchas formas de entenderlo, pero en realidad es porque generalmente, como ya lo dije, es el objeto el que se vuelve el hacedor de la acción. Así de sencillo. Y cuando usamos eso ahorita por el presente, tenemos que entender que el verbo que se pone es el verbo to be, y luego la tercera forma del verbo. En este caso, la tercera forma del verbo, como ya lo dijimos, es el pasado participio de un verbo. Los verbos we can divide in two. Podemos dividirlos en dos, los regulares e irregulares. Los regulares son los que no tienen mayor cambio. Tienen un ed. Por ejemplo, voy a quitar, voy a cambiar aquí este verbo. ¿Sí alcanzan a ver aquí abajo? El verbo, por ejemplo, que vimos, rate. ¿Cuál es el? Ese es el presente. Pasado, rated. Pasado participio, rated. Así de sencillo. No necesito todos los verbos que terminan en ed, sé yo que son regulares. No necesito aprendérmelos. ¿Ah? Hay otros verbos, por ejemplo, otro verbo regular es play. ¿Ah? Pasado común es played. Pasado participio es played. Así de sencillo. Pero los verbos irregulares siempre tienen cambios. Y acá tengo algunos ejemplos. Por eso dejé esta tabla de ejemplos aquí. Awake, awoke, awoken. Verbo to be, was, were, pasado participio, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Bed, bed, bed. Este no cambia, pero es irregular. ¿Cómo lo voy a saber? Por el contexto. Bite, beat, beaten. Blow, blew, blown. Entonces, estos, que es una lista larga, son verbos irregulares. Sí, estos sí cambian. Permítanme, a ver. Continuando entonces, para que tengan un ejemplo mayor, ¿cómo es la voz pasiva? Veámoslo aquí. Sujeto, verbo y objeto. Ok, sujeto, él abre la puerta. He opens the door. Cuando yo hago la voz pasiva, yo tengo que entender que el objeto pasa a ser el sujeto pasa a ser el objeto o el agente, dependiendo de del libro gramatical que busque, y el verbo pasa a estar en primero. Le tengo que poner el verbo to be y luego tengo que hacerlo en pasado participio. ¿Se entiende más con esta imagen? Sí. Entonces, así es. Ahora, aquí hay algunas claves y voy a mostrar eso también. Esto es gramática pura. Tiene solo para conocimiento. Si usted me empieza a preguntar, yo le voy a contestar, pero perdóneme, se lo voy a decir en buen salvadoreño. Si usted me empieza a preguntar, yo le voy a contestar, pero se va a enchivolar. Así es que hasta donde deje la explicación, no es que no le pueda contestar más, pero si usted indaga más, va a terminar, no, mejor se va a retirar del curso y va a decir hasta aquí llego porque no entendí. Así es que vamos step by step, ¿ok? Pasito a paso. Para hacer esto, yo tengo que saber, por ejemplo, que hay verbos, para hacer la voz pasiva, yo necesito saber que hay verbos transitivos e intransitivos. ¡Eh, teacher! O sea, explicación, se lo estoy explicando. Un verbo transitivo, ya voy a explicar, son aquellos que pueden tomar el objeto, ta, ta, ta. Pero no nos vayamos mucho porque si no, aquí me va a renunciar y ya no lo voy a volver a tener y quiero que sigamos aprendiendo, ¿ok? That's why I'm explaining this in Spanish. Por eso que estoy explicando esto en puro español. Después vamos a hacer la parte inglesa. Ron kicked the ball, ¿ok? Verbo
transitivo. Este es intransitivo porque no puede tomar un agente. Y si usted ve aquí, dice la passive voice uses transitive verb forms. O sea, que usa los verbos que son transitivos o la forma transitiva del verbo. Ahora, ¿cómo voy a saber? Yo mismo me pregunté cuando estaba estudiando. Y acá solo le muestro lo que es, digamos, un diccionario en línea para que usted lo sepa. Por ejemplo, tomé este verbo, request. Aquí está, mire, si usted quiere, la pronunciación está acá. Aquí están las pronunciaciones. Request, request, request. Que es este porque a veces es un verbo y a veces es un noun. Ah, dependiendo. Mire, puede decir que son todas la forma de noun y verbo. Y aquí está la parte. Aquí, mire. Aquí dice BT, ¿qué es? Verbo transitivo. ¿Ok? Que puede ser usado, para la voz pasiva. Snort. Mire acá. Verbo intransitivo. Esto no le estoy haciendo publicidad a ninguna aplicación, pero la aplicación que yo uso como diccionario. Si usted quiere el nombre, solicítemelo por el chat y lo pongo para todos. Y le da todas estas cosas. Pero entonces, de esta forma, yo puedo saber todo esto. No quiero decir preguntas hasta aquí. Do you have any question here? Please don't, but please don't do, but even if you have, do it. Questions here, guys? No. Oh my God, I'm nervous. Oh. Okay, no questions. I mean, you have to know all of this to have information. But at the end, I mean, the main point that you have to know is this one, okay? This one is the main point. How you can construct the passive voice. And this is the main structure. And about the verbs, you have to know that the verb, they have past participle, okay? And to construct the passive voice, we need the past participle of the verbs. Okay. Oh my God. Do you have any question? Nothing. I mean, the slides, always the slides. I share the slides in the 9th session, okay? En la 9ª sesión siempre les comparto todas las láminas para que usted estudie para su examen final o para el examen de medio curso, in this case. Por eso, don't worry. Ahora, you are free to look for information. Usted es libre de buscar más información if you want. Pero este tema es algo ríspido ya cuando lo ponemos en práctica. Les voy a compartir, vamos, vamos a dividirnos otra vez en grupos. Les voy a compartir una hoja. ¿Y qué van a hacer? No necesito que la contesten, necesito que hagan la voz pasiva. ¿Cómo se hace? Voy a ver si puedo, de todos modos es materia libre, pero voy a compartir la hoja para que me entiendan ahorita. Acá está, Passive Voice. Comparto acá. Son estas tarjetas speaking cards that you're gonna. Well, okay. The first question is how is pizza made? ¿Cómo es hecha la pizza? Ah, ¿cuál sería la respuesta? A ver, alguien que se atreva. Solo uno, please don't stumble. Hello. Hi. Ladies first. Ladies first. Who says who's the ladies? Okay. Okay. I'm going to try. Okay, the very good. The pizza. Is. Exactly. Make. Ahí está. Ahí está. By. Now. Is okay. Made. En este caso. By. Porque es una voz pasiva. Is made by. O is made by. With. Por ejemplo, Italian recipe. Ah, pasta, tomato. Italian recipe.
Italian recipe. Exactly. O it's made with, o sea, por ejemplo, podríamos decir, it's made with pepperoni, tomato, onions, I don't know. ¿Entienden? O sea, eso es. Ese es el punto. Traten de usar ese vocabulario y eso. Ahorita les comparto entonces esto para que vayamos en grupo. Por favor, don't waste your time. No desperdicien su tiempo. Try to speak as soon as possible. Amilcar, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Let me see. Okay, we are gonna go in groups. Let me see. Yeah. If you need any, I mean, if you need help, let me know. Recuérdense que voy a decir las cosas. Tienen que estar con la cámara encendida en Zoom. Tienen que estar con su nombre completo. Cuando vayamos a los breakout rooms, puede tener el botón de ayuda. Yo trato de andar en todas las sesiones, pero en algunas me tardo, en algunas no. Entonces, please. Okay. Ah, but I haven't sent the page. Okay. Now I will send the page. Let me see. Right. Let me see. It's here. Okay. It's there. The page is there. You can go to the group, please. Vayamos al grupo. Claribel, no, todavía creo que va manejando. Maritza Castellón. Si no entra alguien, hablen entre ustedes solitos. Contéstese y respóndase. No importa que parezca algo ahí como que nadie le hace caso. Don't worry, okay? I mean, si ven... Para efecto de ustedes, casi todos los verbos ya están conjugados en pasado participio, Francisca y Naum. Así es que eso okay. Lo vayan preguntándose las, valga la redundancia, de questions. Okay. Sí, aquí lo compartió. Problems, questions. La paginita dice, está en el grupo de WhatsApp, la mandé o de sí, ahorita la estaba ahí, está, ya la compartieron también en imagen, aunque ¿quién la compartió? Emily, lo que pasa es que ahí la compartió incompleta porque tiene más Entonces, esa página hay que ir. No la tengo yo. De verdad. Pero no. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp o de? Daily, soy. Ah, Daily, perdón, Daily. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp, Daily? Sí, yo creo que sí. Me dice, yo creo, me asusta. Sí. Pero ahí está ahorita. Ahorita la abrí, yo quiero ver si me... Sí, aquí está. Sí, acá está. Ahorita se la comparto. Ok. Claribel, are you still driving, Claribel? Ay, teacher, todavía no llego. Ya casi. Ok. Aquí va, está ahí. Maritza, I mean, you can ask between yourself, maybe. Puede preguntarse entre usted misma y contestarse. Aunque ahorita, si quiere, le hago yo unas dos preguntas. Maritza. Teacher, pero no tengo la lámina para practicar. Ahí está, en el grupo está Maritza, pero igual. En WhatsApp. En WhatsApp, pero vamos no, a ver. Me va a ponchar, no me pregunte. No, hombre, no se trata de ponchar. I mean, we are learning. That's what we are doing.
Aquí está. Pero si no veamos ahorita. Ahí está también, por si acaso la quiere alguien. Ahí está en el chat. Okay. As by example, you can ask, how is your favorite dish cooked? ¿Cómo es cocinado su plato favorito? My favorite dish is cooked. Es cocinado, por ejemplo, y ahí dice con, ejemplo, with, obviamente, ¿verdad? With, no sé, con cebolla, tomate, huevo, I don't know, I mean, that's your favorite dish. My favorite dish is cooked, ¿verdad? It's cooked. Cooked. No, pero cooked se, with, se escribe, pero se pronuncia cooked. Cook, con T. Con T al final. Is cooked with onions. Ah, excellent. For example. Daily quedó sola. Daily quedó sola otra vez. La voy a mandar, voy a mandar a Daily para esta sala ahorita mientras entra. Esta es la 3, ¿verdad? Vaya, ahí está. No, la 5 creo que era. La 5, no, la 3 es, porque en la 3 estoy unido yo ahorita. La 3. Sí, ah, pero ya está. Pero ya Vanessa Odette. Voy a sacar Daily otra vez. No, otra sola. La voy a mover otra vez porque dejé a Vanessa sola. Bye. Pobrecita Daily. Bye. Ahí está Maritza Castellón, Daily. Oh, King Mommy, Daily, Vanessa. Oh my God. Vaya, pero ya está. Ahí solo. No. Ahí está. No, no, ahorita sí ya. No, ya está en la otra sala porque estaba sola. Qué tristeza. Okay. Vaya, continúe, pregúnteselas usted ahorita, Maritza, y respóndeselas usted. Ya voy a pasar por aquí, Maritza, otra vez. Está bien, voy a tratar de armarlas. Excelente. Yes. Is cooked. Ajá. With. My favorite dish is cooked with. Mi plato favorito es cocinado con. Con. Con cebolla, plátano, guineo, qué sé yo, tomate. In the, eso está diciendo my favorite dish. No, listen the question. How is cooked or how is your favorite dish cooked? ¿Cómo es cocinado su plato favorito? No es solo cuál es su plato favorito, sino que está diciendo, para ser exacto, how is your favorite dish cooked? ¿Cómo es tu plato favorito cocinado? Y ya usted dice, my favorite dish, y ahí tenemos ya el objeto. Cooking. Is cooked. No, cooking cook. No. Is no. Cooked, porque es una cook. Voz pasiva. Is cooked with, okay. Es cocinado con, cook. With, es cocinado con, qué sé yo, onion, tomatoes, with. I don't know, meat. With chicken. With chicken, okay. With chicken. Okay. Mm-hmm. Well, it's confused. I know. Teacher, this topic is very confused. La escritura, okay. Yeah. Es C-O-O-K-E-D. De hecho, que en la página, okay. Jennifer, en la página, Jennifer, están todos ya conjugados de manera past participle. En las preguntas que usted ve, ya están, ya todos están conjugados con past participle. Por ejemplo, cuando dice, ¿cómo es la pizza hecha? It's made, cooked, played, watched. Yeah, even. The passive is playing, cooked. No, ahí está, el verbo está en pasado participio, porque así se hace en la pregunta. Ajá. Entonces ya ustedes solo tienen que armar cuál es el objeto del cual están hablando. Por ejemplo,
cuando football dice. Football is played. Exacto. Football is played with a ball, with, por ejemplo. With a ball. With a ball. Exacto. Con una pelota. Y ahí está. Football is played with a ball. Ok. Entonces, that's the point. Okay. 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 Thank you. You're welcome. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Ah? Which special? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ah, no. Which shows are most watched on TV? ¿Cuáles son los shows que más se ven en la televisión? Entonces, por ejemplo, exacto, shows en este caso no es demostrar, sino que son programas televisivos. Ok, ok. Ahora okay. Son pocos, por ejemplo, si te habla de la televisión. ¿Ah? No, en la televisión no local, nada sirve usted. Tiene yes, que ser de la but otra. You can say, I mean, the traditional people, they still watch Domingo para Todos as by example. Yeah, it's very boring. Yeah, but it's the most common and traditional. Es el más común y el todavía tradicional. Ok. Ok. Ese uno porque ya replano. I know. You said. Entonces usted dice, Domingo para Todos is the most watched TV. I mean. Uh-huh. But we can say the show. Mm-hmm. The show are most. No, porque no, no. is. Ajá. Is singular. Es singular. Ajá. Uh-huh. O lo vamos a ver también, pero puede ser la parte plural. También se puede con la parte plural. Sí, ok, shows. Pero en este caso, si estamos hablando solo de Domingo para Todos, como uno solo, decimos Domingo para Todos is the most watched TV show. Ok, yeah, I think so. Ok. Ajá. It's the most watched. Yeah, it's the most watched. Yeah. Ok. You need, we change the sentence or we can leave that? En este caso, déjela así. Vámonos a otras oraciones en las que yo le digo que es más fácil comprender la parte que estamos tratando ahorita. Por okay, ejemplo, cuando sí. Dice, la segunda es una de las más comunes. How is your favorite dish cooked? ¿Cómo es cocinado uh-huh. tu plato favorito? ¿Cómo uh-huh. contestaría? My favorite dish uh-huh. cooked is... Cooked. Uh-huh. Cooked. Ajá, okay. Es cocinado y ahí usted dice with. Con. With spaghetti. Exactly, with tomato, spaghetti, with chicken, with onion. Uh-huh. La tercera uh-huh. también. Uh-huh. How football is, I mean, la tercera es. La tercera how is football, football played? Played. We did it. Yes. ¿Cómo, cómo diría que cómo es el fútbol jugado? Ajá. The football is played by two teams. By two teams. Ajá. El fútbol es jugado por dos equipos. Uh-huh. Perfecto. Entonces, with a ball. Con una pelota. 11 players. With 11 players. Something like that. Yes. During 90 minutes. Yes. Entonces, así yeah. más o menos. ¿Comprenden? Okay. Okay. Jugar. Ahí está, teacher. Dígame, vaya, Margot y Joana, ustedes son las primeras. Voy a rehacer los grupos porque tengo que salirme ahorita para pasar la asistencia. Pero en la próxima ustedes son las primeras y me quedaré con ustedes un tiempo para explicarle todo porque sé que es un tema súper confuso. But I'm here, sí. Okay. Okay. Voy a detener las sesiones.
like Apple, Amazon. Like Apple, Amazon. Like Apple, Amazon. Six. La persona más. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hello, María? Hello, I am here. Teacher. Hello, I am here. I am okay. Carlos Najarro. I am part of the PNIT, you know? Amilcar Cañengues Aceituno. Amilcar, hello. Present, present. Okay, Ángela Alejandra Rodríguez Ostorga. No. Carlos Ademir Plaños Mendoza. No. Carlos Eduardo Melgar Rivas. No. Por eso los arruinas. What? Senaún Palacios Enríquez. No. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Very good. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. No. Oscar Armando Esquivel Quiñones. No. Saúl Adolfo Beltrán. No. Quiero ver. No, no, no. That is Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Very good. Yancy Guadalupe Caso García. No. Soy la Clali. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Hugo Alexander Castro. Okay. So, we are going to go again to the teacher, group. Yo no oí mi nombre. Es porque ya la mencioné en el primer llamado, Margot. Quizás como no están las listas, okay. No me conocen generalmente. Bueno, yo paso lista así. Siempre en la primera les paso a todos, en la segunda paso a los que no estaban y en la tercera vuelvo a pasar a todos. To save time, Margot. Okay. 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 I know that this is a difficult topic. Sé que es un tema difícil. Vamos a volver a los grupos. Vamos a volver a los grupos, pero además les voy a asignar para que trabajen en los nombres de que trabajen en cinco statements, en cinco afirmaciones, usando la voz pasiva, que hagan únicos a los negocios que yo les voy a decir. From the group, from one to two, los grupos que estén del 1 al 2 van a trabajar con Nike, ¿ok? Grupo 3 y 4 van a trabajar con Amazon. Y grupo 4 y 5 van a trabajar con Apple. ¿Qué van a hacer? Van a volver a practicar siempre las preguntas. Tómense un tiempo. Van a tener unos 5 minutos para practicar las preguntas, para ver eso. Y luego tómense el tiempo para hacer afirmaciones. Por ejemplo, Nike es considerada como la compañía deportiva más completa, por ejemplo. Nike está, ¿qué? Es conocida por su alta calidad en diseño de los zapatos. ¿Saben que el logo de Nike fue uno de los más baratos? Y es uno de los más reconocidos. O Amazon, por ejemplo, es reconocida por su alta calidad de ventas en las, qué sé yo, en online. Entonces, eso van a hacer. Por lo menos 5 afirmaciones, busque los verbos. Primero, tómese el tiempo para repasar las preguntas que le he dado en la página y luego eso. Eso, de todos modos, es parte también de que hoy sí va a hacer eso y conteste también las preguntas del manual. En la parte que tenemos, déjeme ver la parte, comparto pantalla. En la parte, no, esto no. No, oh my God, no, esto no. Permítanme, entonces. Teacher, I have a question. Dígame. Is rated as
¿cuál sería la traducción? Fíjese que, ¿cómo le puedo decir? Ahorita se la busco, porque sí sé que es en inglés, pero es una de las pocas palabras que hay palabras que ya no las necesito en español, entonces a veces se me va. Ok. Pero ahorita ya la tengo por acá. O sea, my God. Rated, oh my God. De verdad que esa palabra, yo sé que ese es como que usted me pregunta, mire, ¿qué es el rating? I know what is a rating, pero no sé. Rating is about el alcance que tiene un programa cuando se mide la audiencia. Exacto. Por ejemplo, ajá. El alcance que tiene, ¿verdad? Exacto, así se podría traducir como el alcance, exacto, como los alcances. O sea que, for example, we can say Nike. Por ejemplo, el rating de las Olimpiadas, ¿cuál sería? Exacto. It's around the world, ¿verdad? Ajá. Permítame, pero quiero ver también, ajá. Es que... Si es que, como le digo, yo sé que es en inglés, entonces a veces se me olvida, aunque no lo crea, en español. You can leave late in the WhatsApp group, teacher. You can leave me late in the WhatsApp group. Okay. So, en este caso es la calificación también. Es calificación. Es quizás para esto, para la traducción de la empresa, es mejor. Porque cuando decimos, por ejemplo, en el diálogo que está calificada dentro de las 10 mejores compañías para trabajar en El Salvador, en el diálogo. Okay. When say that Rex is rated in the top 10, I mean. Entonces está calificada. Rate es también calificación. ¿Ah? Okay. Como evaluada, ¿verdad? Ajá, pues evaluada, sí. Calificada, that's it. Okay. Oh my God. Okay. Thank you. Vamos a iniciar otra vez las sesiones de grupo. Tienen que contestar. Hoy sí, los ansiosos que me querían contestar las preguntas debajo de las páginas, completar las oraciones. You can do it now. Okay. Hey, Francisca, you are not lying on the wall. Very good. Now, what about now? So, do you have any problem, Francisca? No. No, no sé, yo le di entrar, quizás no me aceptó la opción. No, es que ahorita está aquí, ya está en la sesión, Francisca. Ah, okay. Ya está en la sesión. You are in the session. I mean, do you have any problem with the exercises, with the explanation or something like that? I don't understand, teacher. Es un tema complicado. Yo lo sabía cuando lo vi en Daniel. Pero realmente, Francisca, es, por así decirlo, en palabras simples, tengo que usar, por lo menos para este, que solo es el tiempo presente, el verbo to be y el verbo en pasado participio con el hacedor de la acción. Por ejemplo, se la voy a poner en palabras simples. Yo puedo decir, por ejemplo, Pepito lee el libro. ¿Cómo lo diría? Pepito reads the book. Yes or not? Yes. Vale, hasta ahí estamos bien. ¿Quién está leyendo el libro? Pepito. Pepito. Perfecto. Ahora, para ponerlo en una voz pasiva, yo diría the book is read by Pepito. El libro es leído por Pepito. Sí, porque me costó ahorita con lo... De hecho, no pude hacerlos.
Pero ya con esa oración, ¿me entendió, Francisca? Uh-huh. O sea que aquí va, por ejemplo, en la primera oración, vaya. Por ejemplo, digamos, Nau hace pizza. Nau makes pizza. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, ahora se tiene que preguntar, ¿quién hace la pizza? Ah, no. Ahora me preguntaría, o sea, más que quién hace la pizza, porque quién sería una pregunta directa, ¿cómo es hecha la pizza? Ahora la pizza toma el lugar del sujeto y es la pregunta que tienen. How is the pizza made? Es que eso es lo que me confunde. No, yo sé. Créame que a mí me llevo años de entenderlo. Yo se lo entiendo, pero ustedes lo tienen que entender ahorita. Entonces, a eso voy. Dije, Nahum hace la pizza. Teacher, vaya, pero en el caso de la, de, bueno, de las preguntas, ¿verdad? Ajá. Vaya, por ejemplo, ahí tenemos la imagen número, solo para, como para retomar el tema, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Ahí tenemos la imagen número 2. Ajá. Vaya, en la imagen número 2, permítame. Si, ahí dice que, permítame, ahorita se lo descargo. Vaya, yo lo puse así porque yo así lo entiendo y, o sea, como aquí estamos para aprender, vaya. Dele, dele. Dice, how is your favorite dish cooked? Ajá. Vaya, entonces yo, para, o sea, en lo que estoy aprendiendo, yo no, puse así, va. My favorite dish is cooked by my mother. Sí, eso podría ser. O sea, eso pero podría no, ser. Pero, la, pero ahí está bien hecha la oración, pero está mal, digamos, la pregunta con la, o sea, lo que está preguntando. Porque está preguntando más que quién, cómo. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? En lugar de poner por quién lo hace, por ejemplo, podría decir, is cooked with, es cocinado con. Y ya usted dice, es cocinado con cebolla, plátano, chile verde, perejil, a mí. Ese es el punto. No, usted hizo bien la oración, solo que en lugar de contestar quién, debió de contestar el cómo. Porque usted contestó quién. Ajá, sería who. Es que, sí, es, pero... Ajá, es que fíjese, yo siento que como que las preguntas como que están muy, para este tema están un poquito muy, muy avanzadas, ¿va? Porque ahí es donde viene la confusión, ¿va? Pero fíjese que ustedes tienen que crear ya tienen que crear una, de hecho, si usted revisara acá mi carta didáctica, dice que ustedes tienen que crear oraciones usando el presente, usando la voz pasiva. Por eso es que en ese caso les asigné eso, porque siento que es más, solo es de hablar en todo caso, aunque las escriben para que se les queden. Ajá, ok. Ah, pero como, sí. es como yo lo percibo, ¿va? Los demás posiblemente puedan hacerlo mejor. No, y es que es cierto, yo sé. Mire, si yo hoy que vi este tema, yo estaba así, ay, no, este tema a mí me dio duro en la universidad. Yo sé que a ustedes les va a ir como payaso en feria, pero... Vaya, vaya, ¿sabe qué es lo peor? Que dice, en 15 minutos de una explicación creativa, dice. Dice así, pero vaya, Vaya, digamos, y la tercera sería, how is football player? Ajá. O sea, ¿cómo juega? O sea, ahí sería. Ajá. ¿Cómo es jugado el fútbol? ¿Cómo es jugado el fútbol? Ajá. Ajá. ¿Cómo contestaría usted? Vaya. Football is played by... The football is played with a ball. Exacto, pero ahí ya tiene, o sea, pero ya hizo la oración. El fútbol es jugado con una pelota, o sea, por lo menos ya hizo la oración y está hecha, sí. Ajá. Ah, vaya. La última sería, which show are most watched on TV? Ajá. Entonces, yo puse, the show are watched by everybody. The shows? O sea, TV shows. La construcción está bien, fíjese. La construcción está bien. La construcción está bien, pero volvemos al caso de la interpretación de lo que está diciendo, porque más que está diciendo por quiénes son vistos, usted siempre se me va al quién y no al cómo. Ajá. Este caso ni siquiera es el cómo, sino que cuáles son. ¿Cuáles son los TV shows más vistos? Aquí yo decía que solo domingo para todo ya.
Vaya, pero vaya, en su caso, ¿cómo pondría esa? Porque, ajá, ¿cuáles TV shows son los más vistos? Exacto. Por eso, entonces, ahí cómo pondría. Domingo para todos is the most watched TV show. Is the most watched. Es que como que son preguntas abiertas. O sea, uno es le puede dar una interpretación. De hecho lo son. Pero debe de entender por lo menos que así se da. O sea, es como le explicaba. A Yanira, el punto parte de quién es el hacedor de la acción. Cuando yo decía, Pepito lee el libro, Pepito read the book, por ejemplo, ahí ya estoy. Pero ya luego digo, the book is read by Pepito. El libro es leído por Pepito. Ajá, o sea que no hay como que no hay que darle mucha. Exacto, mucha pintura, así si no, se van a complicar la vida y van a llorar más. Y así está. Vaya, grave. Acorde a la actividad, somos el grupo del 1 al 2, nos toca la marca Nike, va. Exacto. Entonces yo hice una. Puse Nike is taking one of the most important brands in the world. What? Nike is taking. Maybe is now. Mejor es tomada, no. Is now. Es conocida. Es conocida. Right. Is now. Is now one of the most important brands in the world. Brand. In the world, sí. Okay. Uh-huh. Okay. Yo creo que ya lo vamos a ir hallando ahí. Sí, ahí me lo explica a Yanira. Pude cumplir mi promesa. Joana, aquí estoy. Claribel, Maritza. La Hello. Voz de hecho, de una forma, se los pongo en una oración simple. Oigan la oración. Pepito lee el libro. Pepito read the book. Pepito. El libro lo lee Pepito. Exacto. El libro lo lee Pepito. Aunque la traducción, Maritza, es leído por Pepito. Es leído por Pepito. Exacto. Pero en inglés, esa es la parte. Tengo que hacer is read by Pepito. Es lo mismo es acá. Por ejemplo, ¿cómo es hecha la pizza? How the pizza is made. The pizza is made with, por ejemplo, la pizza es hecha con cebolla, perejil, ajo. ¿Cómo es el fútbol jugado? How is football played? ¿Cuál sería la respuesta? Football is played with foot. Exacto. Or 11 players. Ajá. El fútbol es jugado con los pies. Esa es una respuesta simple, pero cumple la gramática que necesitamos. Sí, que le estaba explicando a Clary lo que hemos estado viendo. Bárbara, pues sí, por eso hice bien en mandar a Joana también por acá. Sí, ahí está Joana. Explicando bien. Vaya, qué bien. Sería, muy bien, Maritza, gracias. Lo que sí no tengo allí, no veo en el WhatsApp, es el manual. No, el cómo se forma la voz pasiva. Que va el software. ¿Qué es esa imagen? Voy a ver porque quizás las tengo acá. Ya se la, si no, ya la voy a mandar porque es que como esas las tengo en las láminas. Pero ya les voy a mandar entonces esa imagen. Recuérdeme si no, ya se la voy a mandar. ¿Cómo se forma la voz pasiva? Uh-huh. La estructura. La estructura, eso, la estructura. Según le escuché al teacher, sería sujeto, verbo y el complemento, vea Maritza. Falta algo. Falta el verbo to be. Y el verbo to be y el verbo en pasado participio. Must be. Margot, nice to meet you, Margot. I see your face because you have opened your camera. Very well. I saw that you were a little bit alone. That's why I send you with these guys. I know that they have understood very well. Do you have any problem, Jorge, Jennifer, and Margot? Come on. Sí, la voz pasiva es fácil. Se lo voy a decir así como se les he venido explicando a todos. Oigan la oración. Pepito lee el libro. Pepito reads the book. ¿Cuál sería la voz pasiva? The book is read by Pepito. Okay. Eso es así de sencillo. ¿Qué tengo que saber entonces? Que llevo el verbo to be y llevo el verbo en pasado participio. Esa es la parte más lógica. Es decir,
Cuando yo digo Pepito lee el libro, ¿quién es el sujeto? Pepito. ¿Quién es el objeto? Del libro. El libro. En la voz pasiva, el libro pasa a ser el sujeto y Pepito pasa a ser el agente o el objeto. Y para hacer ese cambio, tengo que poner esa voz pasiva, que era lo que les comparto aquí, que era lo que explicaba en esta lámina. Por ejemplo, que era lo que explicaba en esta pequeña lámina. Ok, miren, volvamos a ver acá, que era lo que decía. Él abre la puerta. Pongámosle a Pepito otra vez. Pepito opens the door. Ah, ok. The door is opened by Pepito. Quiere decir que se pone al revés. For, sí, teacher, no quiero decir así, pero podría ser así de simple. Teacher, for example, and the topic is for us is the Amazon. Mm-hmm. Okay. And consider the for the example for you. Amazon is the recognizing for the big number, number one on the line cell. Sí, una cosa que quizás no he dicho y que usted menciona aquí es que generalmente, la voz pasiva lleva eso. Al final, by es uno de los complementos que más usa. Por ejemplo, is recognized by, o is recognized as, o is known as. Es conocido como o por. Okay. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice Amazon, por ejemplo, is recognized by its customer service. Amazon es reconocida por su atención al cliente. Amazon is recognized, y ahí estoy usando la voz pasiva, by its customer service, por su servicio al cliente. I was explaining que Jeff Bezos es un loco del servicio al cliente. Jeff Bezos es como, no tienen idea lo que cuentan, dicen, les da una gran libertad a los empleados, pero es un loco de la atención al cliente. Yes. Entonces, ahí dice, Amazon is recognized by, por ejemplo, vaya, podría decir, Amazon is known by he's excellent in sales, ¿ok? Por su excelencia en ventas, por ejemplo. Amazon is recognized by his excellence in sales, por ejemplo. You got it? Yes, sir. Thank you. A veces voy a decir algo, y ya que lo están preguntando. El otro detalle es que no hemos dado cuenta. Y es que este tema es muy amplio, yo lo supe. El otro detalle es que puede ser omitido el agente en la voz pasiva. Si yo digo, Pepito lee el libro, por ejemplo, Pepito read the book, yo puedo decir, the book is read. ¿Ok? Me doy a entender que ya no tengo que poner por Pepito. Si a veces tengo la oración primaria, ya no tengo que poner el agente que lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Porque ya sé quién lo hace y ya sé que ha pasado a hacer la acción. ¿Sí me doy a entender o los he complicado más, niños? Ya aclaró un poco más. Estaba muy oscuro. Sí. Estaba pero horripilante esto. Amazon recognized by sales excellent. Ajá, by its, porque es by its. ¿Por qué es its? Porque es el possessive noun. Y eso lo vimos en los primeros cursos, cuando es el possessive noun, its, por su excelencia en ventas. Mm. By its. Okay. A ver, daily. Sorry, because I have abandoned you. Do you have any problem? No comprenden? Do I have to explain again? Yes, teacher. In number one is hablar de la empresa, ¿verdad? Exactly. Okay.
creo, nosotros entendimos que habría que decir como las cosas importantes que tiene la compañía. Por ejemplo, exacto, que la compañía es prestigiosa. ¿Qué okay, compañía no, le pues tocó sí, a usted, Odette? Nike nos tocó. Ay, Nike. Pero usted ama Nike, come on. Aunque, also, you prefer Puma, maybe. Mm-hmm. Which one do you prefer? Puma, Adidas, or Nike? Nike. So then you can speak about. Ajá. Entonces puede decir que Nike es reconocida por, Nike es conocida por, es considerada, is rated, es calificada, is evaluated, está evaluada, o sea, todo ese tipo de cosas puede decir hablando de esa compañía. Is known by his quality, by its quality, está mejor, está conocida por su calidad. ¿Quién va a cuestionar un zapato Nike? Okay. Entonces, that's it. Y la voz pasiva siempre is recognized, is considered, is evaluated, is ta ta ta. That's the passive voice. Teacher, y si es Nike has the best technologies. Sí es cierto lo que me está diciendo, Odette. Eso no lo dudo. Pero yo lo que necesito es que vaya acostumbrándose a la estructura, Odette. En lugar de decir eso, puede decir is recognized, es reconocida by its high technology, por su alta tecnología. En lugar de decir tiene, podemos decir es reconocida por, is recognized by. Okay. Daily, problem daily. ¿Ha entendido? No, ya, lo mismo estábamos. Ah, vaya. Ah, pues sí. Ya le dije así como el chiste. Ya lo he contado. No, ustedes no. No. Llega el niño tarde a la escuela. Y le llegan dos niños tarde a la escuela. Llega el primero y le dice a la maestra: niño, ¿y usted por qué viene tarde? Ah, es que soñé que me iba en un avión, le dijo. Y por eso vengo tarde. Y al otro, al segundo, le dice la maestra: ¿y usted por qué viene tarde? Es que yo soñé que lo iba a dejar, le dijo. Ok. Okay. Athletes in casual athletes wearing athletes. Teacher, listen, the Nike's qualities is the best. So use a know o conocida. Exacto. Vaya, ahí vamos bien, pero como estamos haciendo statement of the companies, es diferente cuando dice Nike is known by, por ejemplo, Nike is known by. O sea, by its best quality, por ejemplo, en lugar de decir Nike tiene, ta, 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 digo Nike es conocida por, Nike es considerada como, Nike está calificada como o está calificada por, ¿me entiende? Para usar la voz pasiva. No está mal la oración, está bien lo que usted está diciendo, pero póngalo ya en voz pasiva. En voz pasiva. Ok, entonces sería Nike is now quality. But Nike is known by its quality. Its y ahí estamos. Ajá, by its quality. Nike es conocida por su calidad. ¿Qué decía, perdón, Emelina? We have this. Nike is rated as the best. Nike is recognized, maybe. Nike is recognized. ¿Sí? Nike now, es reconocida now, por. Conocida now, por. Ok, nouns, but en pasado o solo nouns? No, noun es el pasado participio para la voz pasiva, Amilka. Así se usa, noun. Oh, noun, ok. Uh-huh. Nike is known by qualities, so... By its quality. By its, ok. Recuérdese que ese es possessive nouns. Su, ¿verdad? Por su calidad, ¿verdad? Exactly. Entonces sería, but it's con del verbo is, ¿verdad? Del verbo to be. Exacto. El,
Okay, okay, por ser la tercera persona, ¿va? Sí, pero en este caso no es ese de la tercera persona. Ajá, cabal, es el posesivo de la tercera persona, perdón. Okay. Sí, porque estamos hablando del objeto. Exacto. Okay. So, use. Ahorita déjeme el so porque me está uniendo ya párrafos y está bien, pero me está uniendo ya párrafos, se me está yendo solo muy adelante. Statement. Exactly. Statements. Okay. Very good. Okay. No problem, no problem. Okay. By qualities. Exactly. By its quality. Okay. In this case, the sentence is Nike's qualities is recognized by the best. Recognized, reconocido, pero y si exacto. Quiero decir conocida, noun. ¿Es diferente? Noun. Ah, nouns. Okay. Exacto. Okay. María, sí, está bien, solo que al final no me parece la oración. Vuelva a leérmela, María, por favor. Nike's qualities is recognized by the best. Ahí quizás al final de la oración puede ser diferente. Por ejemplo, by the world. Nike's quality is recognized by the world. La calidad de Nike es reconocida por el mundo. Okay. Mm-hmm. Did you hear Amilcar? Oh, I read. Yes, I did. Other statement. Okay. For example, Nike is used in every gym. Nike is used in every gym. It's used. Okay. Teacher. Hi. For these examples, only we have is recognized and is known too. No. Only this. Amilcar, por ejemplo, acaba de usar is used. Es usada como es usada okay. En cada gimnasio, o sea, en cada gimnasio, por ejemplo, usada en cada gimnasio. Uh-huh. No es, well, I mean, there are no limit of verbs, just you have to know that they are transitive and intransitive verbs, but there are no limits. Could be is evaluated también, que podría ser, aunque rated es mejor porque es mejor para hablar de ese tipo, pero podría, digamos, que sí podría ocupar is evaluated. Está evaluada como is evaluated as, por ejemplo. Okay. How do you say in English, teacher? Patrocinador. Sponsor. The sponsor. Nike is sponsor the championships. Ah, okay. Pero ahí una vez más puede usar la voz pasiva como lo haría. Nike is now for being a sponsor of the championship of Champion League. For Nike, a sponsor. For being a sponsor of Champion League. Okay. ¿Cuál es? Las que están en el WhatsApp. Ah, okay. Dice passive voice, present simple. O sea, es present passive course. Voice, yeah. Uh-huh. Esta es speaking course. Sí. Okay. Is that me? No sound.
Teacher, finish yeah. on them. I know that we have to finish because I think so that, I mean, you have, I mean, let's gonna do something. Share some of your answers by the chat, okay? Write down one answer, write the answers on chat, okay? Escriban algunas, una oración de las que han hecho en el chat, okay? Y ahí vamos okay. a corregir. Pero en lo que ustedes están escribiendo, también piensen rápidamente, orally, una competencia o algo que haga única a la compañía donde ustedes trabajan. Something that is that makes unique the company where you work. I mean, it's recognized by his high human quality, es reconocida por su alta calidad humana, by his level of production, by his, I mean, I don't know. Todo, recuérdense que también como va la identidad de la compañía, puede ser algo relacionado con la visión o la misión. ¿Ok? Así es que solo dígame una cosa por la que su compañía es by its customer support. Very well. Thank you. Customer support. Thank you, Jennifer. Ya empiezan a caer los chats, niños. Vale, vamos pensando orally. Ya me está escribiendo, pero también piense en una orally, en una de su compañía, of your company. Ok, Amilcar. Nike is noun. Uh-huh. Yo quizás no me he unido al grupo, por lo que veo. ¿Por qué? No me están cayendo a mí. Ahorita voy lo que pasa es... no, pero es que ahorita han empezado, no sé, empiezan ahí. Aún no. Es en el grupo aún. De WhatsApp, ¿verdad? No, estamos en el chat que Francisca de... el chat del Zoom. Ah, Zoom ok. Chat. Ahorita. Technologies. Vamos. Amilcar, give me one of your company. The company is Nike. Ajá. Pero hoy piensen de su compañía, no de la compañía que les asigné, de su compañía. Ah, ok. De su empresa. Ok. My company is Boston Ice Cream. Yes. In El Salvador is the best brand. The brand best. Is the best brand. Pero bueno, una vez más, usemos lo que le dije, la voz pasiva. Is recognized is now as the best brand. Por ejemplo, como la mejor compañía brand. O la mejor marca. Is now as. Ok, is known as the best brand. Lo que les decía a algunos que casi siempre cuando es voz pasiva lleva el as, como lo pueden ver ahí, el by es el más común, lleva, known as is, the doer is by, is by example. Ok, Emelina, algo de su compañía, Emelina. Farmacias berlinesas. Ajá. Is recognized by good customer support. Okay. Perfecto. Lily said. Ya les puse algunas correcciones en el chat, niños. Daily, something of your company. I mean, she got lost. Or maybe she doesn't have the audio. Margot. My office is one that fit what work environment legislation. Okay.
It's noun by. Very good. Hello, teacher. I'm going to share with. Okay. About Crio Inversiones is become one of the most important about industrial food in El Salvador. Is become. Cuando usted me está diciendo is become, ¿a qué se refiere? Llegar a ser. Ah, perfecto. Pero me lo está diciendo no como, ajá. Lo que ahí me lo está diciendo como una misión. Y es, o sea, me entiende que es como algo, digamos, cuando ya en este caso, es como, ¿cómo le explico? La voz pasiva es como algo que ya es. Entonces, por ejemplo, okay. Usted crió inversiones, puede decir, por ejemplo, ¿por qué es reconocida? Entiendo que es algo así como un servicio de catering, ¿sí? Yes, of course. Ah, vaya, podría decir eso, por ejemplo. Is known as one of the best service of catering, por ejemplo. Es conocida como uno de los mejores servicios de catering, por ejemplo. Ah, okay, I got it. Okay, you got it. Jorge Ramos. Presente. Excellent. Your company, I mean. Yeah, the company. My company is recognized by. We care. It's recognized. It's recognized. We care about people. Again, sorry. We care about people. To care, in este caso, we care not to care. To care. Okay. Uh-huh. It's recognized to care. Okay. To care. Uh-huh. Vamos, let me see. Jennifer. The Adventist school are recognized. Uh-huh. By styling spiritual values through the curriculum. Okay, very good. Ruth. Teacher, ¿cómo se dice misionera en inglés? I mean missionary. Mission. It is a recognition for the heaven. Recognized. Recognized. Mm-hmm. It is a recognized. No, for it is. No, it is recognized by. Okay. It's recognized for having missionaries all over the world. Okay, I got it. I got it. Yeah, it's recognized very well. Daily, usted me lo escribió. Perfecto, Daily. Solo corregí quality. Clary. Hi, teacher. My company is recognized for having the best interest in credit. Having, okay. My best company loans. In este caso es loans. Loans. Yeah, loans son intereses crediticios. Ah, okay. Loans. Or having the best loans. Loans. Okay, in credit. Having the best loans in credit. Okay, got it. Thank you, Tish. Recuérdense, esa clase creo que sí la vieron conmigo. For, siempre le quita que al ING se le agrega al verbo. For, y hay otras prepositions. Yanira. Hi, teacher. America's Buffet is recognized by. Okay, teacher, ahorita. The Garcia Herrera Law Office is recognized for its human approach. Excellent. Very good. I like it. Thanks. Vanessa Odette.
Vanessa Odette. Are you there? Hello, teacher. Hi. Sorry, it's internet. Okay, don't worry. My company is recognized for buy the products the best makes. A ver, dígamelo otra vez. My company is recognizing. Is recognized by. By the products. The best make. Ahí creo que no tiene sentido la oración. Por los productos y al final, ¿qué? How do you say, Marcos? Ah, for the product, brands, you say brands. The brands, okay. Brands es marcas. Okay, teacher. De hecho, a eso le conocen, a los que conocen el marketing, a eso le conocen hoy como el branding, el manejo de marcas. Es decir, que a usted, como ya le dije al principio, si yo pienso en un motor de búsqueda de internet, ¿qué marca se le viene a la cabeza? Google. Existe Opera, existe Bing, está, quiero ver, está Tor, está un montón. Pero lo primero que a usted se le viene es Google. That's branding, ¿ok? Nike has become a prestigious brand in El Salvador. Yes, Yanira. Nike has become. Pero el punto es que become, cuando me usa become, me está usando una vez más como una... become es llegar a ser. En este caso, podría decir is recognized as a prestigious brand in El Salvador. Es diferente en ese caso, Francisca. Is recognized, o podrían usar también este verbo, consider as, por ejemplo, consider as, por ejemplo, considerada como, que son otros verbos, consider as. Okay, that they are another verbs that you can use when you are talking about passive voice. Okay, thanks, teacher. Let's talk about Google. Google is considered one, as by example, of the most complete. One of the most complete educative platforms. Por ejemplo, vamos a decir esto. It's considered one of the most complete educative platforms. Me faltó una T, sorry. It's misspelling. Platform. Por ejemplo, Google es considerada una de las compañías, de las plataformas educativas. Is it's rated as one of the most valuable company. Yes or not? It's rated as one of the most valuable company. Es como una de las compañías de mayor valor. Okay. It's rated. ¿Qué otra? Is noun, por ejemplo, ¿qué otra? Is noun around the world. Noun around the world. Por ejemplo,
es conocida alrededor del mundo. ¿Quién no sabe qué es Google? En China lo saben, aunque no lo permiten, ni en Corea del Norte. Sí saben lo que es, pero no lo permiten porque tienen sus propios motores de búsqueda. Ok. What else? Google is considered, is rated, is known, is recognized, recognized as the best searching engine. Yes or not? Recognized as the best searching engine, o es conocida como el mejor motor de búsqueda. Uh-huh. Posiblemente okay. No sea el mejor, hayan más, pero para nosotros es, I mean, it's recognized as the best. ¿Qué otro verbo? Ya puse casi todos hablando de Google. What else? What else, what else, what else, guys? Guys, I know that you have to study to understand this topic. Sé que tienen que estudiar para entender este tema. Este tema es bastante complejo. Mm-hmm. But I have tried to explain in the best way, pero he tratado de explicárselo de la mejor manera. Almost the time is over. Mm-hmm. I don't know. Somebody wants to stay with me. Is some alguien se quiere quedar conmigo? You are going to have 10 minutes. No, thank you. No, no muchos, please. Oh, man, if you don't want, don't worry. I think because the people who has to stay today isn't here. That's the first one. But if you want to stay, okay, don't worry. I don't know who's next. I don't know. Carlos, I don't know. No, Carlos, no. I mean, the next after both Carlos could be Daily. I don't know if she wants to stay. Well, I don't know. It's up to you guys. Es una decisión de ustedes. Usted dice, no, ya me quiero ir a dormir. It's up to you. Okay. I will be here. Okay. Yo estaré aquí. And if you want to learn, if you want to speak, because you don't have time to practice with your classmate or with somebody, I mean, you can do it. Okay. You can stay with me. But if you don't want, don't worry. Okay? No problem. Okay, guys. Question here, guys. Question here, guys, with this topic. No entendí, pero prefiero no preguntar para que no se alargue la clase. Too much. Too much information. You prefer don't ask, no teacher, no questions. I have, but I don't want to do them because if no, we are going to go long, okay? We are gonna go the for topic long. Is complicated. It's a little bit complicated. Yes, but you have to study a little bit, maybe because if you study a little bit, you are going to understand the topic. I know that it's very complex, but if you want, I mean, you can study and you can look for more information and maybe you are going to understand the topic. Guys, if there is no more question, veo que algunos ya están cerrando los ojos. Ya han dejado quizás la foto para que se le vea como que están despiertos, come on, ok, y yo siempre le voy a decir a esta hora, por favor, close your eyes, ok guys, see you tomorrow, if there are no more questions, see you tomorrow, please don't miss any class, study, yo no voy a pasar lista, do your exercise. Really, yes. Thank you, Joanna. Thank you, Joanna. So sorry. Joanna. Thank you, Joanna. ¿Quién fue? ¿Cómo es? Joanna. Amílcar Aceituno. Present teacher. Ángela Ostorga. Carlos Bolaños. Carlos Melgar. Kaylee Asensio. Present. Good. Anira Arevalo. Present. Jennifer Mata. Present. Está casi dormida, Jennifer. Jorge Elvir Miranda. Present. Present. Nahum Palacios Enríquez. Margot Salinas. Present, teacher. María Iraeta. Present, teacher.
Naum Asensio. Present, teacher. Nuria Vargas. Oscar Esquivel. Joana, gracias, Joana. Present. Saúl Beltrán. Silvana Beatriz Martínez Martínez. Silvana. Vanessa Odette Guardado. Present. Nancy Guadalupe Erazo. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Maritza Alcira Castellón Celaya. I'm here, teacher. Thank you, Hugo Alexander Castro. Okay, there are no more time. Jennifer, take it easy. She's sleepy. She's almost going out. Okay, bye. Bye, guys. See you later. Bye, teacher. Please do your exercise before you go to sleep, because if not, tomorrow I'm going to check, and if you haven't done, I will send you a message, okay? Bye. Bye-bye. Bye. Good night. See you tomorrow. See you guys. Teacher. Hi. Do you want to stay with me? Yes. Okay. I need understand. Extra explanation. Very good. Don't worry. I need more understand this topic. Okay. Passive voice. I know something this radio. Don't worry. Ahorita se lo explicamos. Maritza. Sorry, Maritza. Sí me quedo. No hay problema. Okay, thank you. Tengo que practicar esto y le pregunto mañana. Perfect. Okay. Uh-huh. No, pero se puede quedar también. Okay, see you tomorrow. Good night. No, she can't. That's part of the rules. Oh, only one person? Yes, only one. Okay. That's a rule. Only one. Yeah. Okay. So sorry. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Thank you. No problem. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, tell me. And the create the red or answer or the question, but the user the passive voice. I don't know. Tell you. Who created this question on the oration? I don't know. Which questions? ¿Cuáles preguntas? Okay. For example, in the one slide to show us exactly. Uh-huh. The one question is who is Pixelmake? Okay. Ah, por ejemplo. Amén. Permítame, le explico. Ya entendí la otra. Okay. La compartir. Vale. Ajá. Esta es. Yes. Who is the pizza make? How. No es who. Primero es sorry. How. Sorry. How. How is the pizza make? And this is the question, but exactly. the answer, I don't know. How thing. To create the answer, how to structure the answer. Yes, exactly. But el punto, por ejemplo, I don't know if you prefer, if, do I have to explain in English or in Spanish? I don't know. In English, but I'm interested in the... Okay, I will explain, listen, too much. I mean, the pizza is the object, we can say. So, the answer has to be built in that way. The pizza is made by, as by example, or the pizza is made with,
The pizza is made with tomatoes, onions, salami, pepperoni. I don't know. We are going to imagine cucumber, lettuce. That's it. The pizza is made with. Okay. Okay. And the answers is the. The rotate, pizza is made. Is rotate the question. In this case, not. No. In this case, not, because they are talking about the object, we can say. I mean, we don't have to rotate. I was explaining to you when we use the passive voice, obviously we always have a doer of the actions. But in this case, also the passive voice, we can say that is used to explain this. You don't have to look for what do I have to put first, because you are talking about the pizza, okay? El punto, se lo explico en español, la pizza no podría crear nada. Entonces, la pizza es hecha. The pizza is made with. The pizza is made with. Okay. With onions, tomatoes, I mean cheese, sauce, that's it. Okay. Go for the next question. Go for the next question. Okay. This question in the slate, I don't know, thinking and they create the, don't the worry. Answer is okay, but that's why, because you have to think in the answer, thinking about passive voice. As by example, how is football played? Okay, the football is played with a ball. The football is played with 22 players. The football is played in a soccer field. The football is played with a referee, as by example. Okay. Oh, okay, perfect. Okay. Let's go. I cannot explain all of them. I will explain almost all of them. As by example, how is the president of your country chosen? And look at here, election. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Trate de hacerlo usted. ¿Cómo fue el presidente de tu país elegido? El verbo es chosen. Okay. And the criteria is The president. Vamos a decirlo is. Recuérdese que tiene que llevar el verbo to be y luego el verbo. Okay, perfect. The president is chosen. Chosen. Choosing in my country. By. In my country by. Here, look at here. Okay, sorry. It's by election. Exacto. But the president. I mean, si usted quiere decir the president of my country, it's okay. Pero con que diga the president is chosen by election, it's okay. The president is chosen election chosen by election está is no hasta or, ahí be. No tiene is ni nada. Okay. ¿Cómo es elegido el presidente de su país? Election. Exacto. Is chosen by election. No more. Okay. Uh-huh. Wow, it's complicated. Sí, pero es que el punto, I mean, in fact, the point, I know that is a topic that is very hard to understand. It's very hard to understand. I mean, the point is that, le dije la misma frase, no sé si se la dije a usted, pero decía, por ejemplo, Pepito lee el libro, Pepito reads the book. Mm-hmm. The book is read by Pepito. The book is read, podría decir también el libro es leído. The book is read. Sí, lo que dijo que es omitía el sujeto. Exacto. Entonces, pero aquí, por ejemplo,
How is the president of your country chosen? ¿Cómo es el presidente de tu país elegido? A, the president is chosen by election. Okay. The football is played with a ball. Mm-hmm. Okay. Okay, perfect. What products are exported by your country? El Salvador, El Salvador, no, I mean, as by example, no, let me see. In this case, it's like that. Coffee is exported by El Salvador. Coffee is exported by El Salvador. ¿Cuál sería la oración ahí? Vamos a invertirla. El Salvador exporta café. El Salvador exports coffee. ¿Ok? Mm-hmm. Ok. ¿Cómo sería la voz pasiva? Coffee is exported. Exported. Recuérdese exported. Que es exported. Ok, exporting. Ajá. By. By. El Salvador. Ok. Bueno, ok. ¿Algún consejo para entender sí. este tema? Más. Sí. O algún audiobook, I don't know. Mire, el manual tiene dos links. Visite esos links. ¿Tienen? Yo bajé uno, pero no me aparece el que está en la plataforma, me aparece otro. No, pero los links del manual. ¿El qué? No, pero el manual sí tiene unos links. Ahorita le muestro. Dejo de compartir. Compartir pantalla. Veamos. No. ¿Dónde estás tú? Permítame. Aquí. Porque estoy usando el Student Manual P3. Ajá, no, pero este es el mismo. De hecho, yo lo tengo abierto acá. Ajá. Yo cuando lo veo en la plataforma, veo las páginas que menciona, pero cuando lo descargo para poderlo utilizar aparte, no me aparece lo mismo, me aparece otro libro. De verdad. Vaya, sí. Pero si no, escríbame al personal y yo se lo voy a compartir. Para, si es algún problema de eso, yo se lo comparto. Vale. Acá, después de este diálogo, acá, vaya a estos tres enlaces y ahí tiene un poquito de información. Okay. Por ejemplo, aquí le dice cómo describir la reputación de la compañía, pero los dos que me interesan son estos. Explanation about the form and meaning of the passive voice, cómo se forma y el significado de la voz pasiva, y algunos ejercicios para practicar la escritura de la passive voice. Esos dos vínculos, yo ya los revisé, están bastante aceptables. Ok, perfecto, entonces. Teacher, thank you so much for the time. No, come on. You're welcome. Thank you because you stay with me, because I was thinking that I will be alone. But I wasn't. I was with you, okay? I'm very happy because you made the time and you are interested in learning English, okay? Yeah, it's very important. It's try to listen in the practice. Okay. Because the ambiente? Yeah. Environment. An environment is not perfect for this, because the only people around me, okay, on Spanish. So they speak Spanish, yeah, I know. It's complicated, but yeah. Thank you so much for trying, the time. If you do your best, you are going to reach your goal. Okay, thank you so much. Thank you for your time. Your lesson is very good. Thank you. Thank you. Okay, have a good night, teacher. You too. Thank you so much. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow.